En ese mismo tiempo, algunas personas estaban presentes y comenzaron a comentar con Jesús sobre cómo Pilato había matado a varios galileos en el momento en que ofrecían sus sacrificios a Dios. Jesús, respondiéndoles, dijo: ¿Piensan que si esos galileos fueron asesinados, así es porque pecaron más que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, todos morirán como ellos. Recuerden a aquellos 18 que fueron asesinados cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. ¿Piensan que fueron peores que los otros que vivieron en Jerusalén? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, todos morirán como ellos. Entonces Jesús contó esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera en su plantación de uvas, y cuando fue a buscar higos, no encontró ninguno. Luego le dijo al hombre que estaba a cargo de la plantación: Mira, ya han pasado 3 años seguidos que he venido buscando higos de esta higuera y no encuentro ninguno. Por eso, corta esta higuera. ¿Para qué dejar que continúe ocupando espacio y nutrientes de la tierra sin producir nada? Pero él le respondió: Señor, deja que la higuera se quede más tiempo este año, ya que voy a cavar alrededor de ella y voy a ponerle fertilizante. Si el año que viene produce fruto, bien, pero si no, la cortarás.